7 de la mañana con un minuto, hoy es viernes 3 de febrero del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Abdalá Bucaram Puley, candidato a presidente de la República por el partido Fuerza Ecuador FE. Vamos a revisar su propuesta de gobierno en temas de seguridad ciudadana, educación, salud, empleo, política internacional, deuda externa, subsidios y algunos otros. También nos acompañará Marco Proaño Maya, jurista, exdiputado, para hablar sobre el manejo de los fondos de la seguridad social y lo que ocurre con la deuda del gobierno al IES y qué pasa con el aporte solidario del 40% que corresponde al Estado. Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis, la información, en Contacto Directo. Buen día, ¿cómo te va? Hola, Estefan, amigos televidentes, un buen día para todos. Continuamos con la segunda ronda de entrevistas a los candidatos presidenciales con otro esquema de preguntas y de respuestas. En la primera parte con Lenin, en la segunda conmigo habrá preguntas, repreguntas y a la final un mensaje a la ciudadanía. Con un minuto para responder el reloj en sus pantallas marcará la disminución del tiempo y al final del minuto se desvanece el audio. Puedes hablar, no, no tengo retorno. Abdalá Bucaram, candidato presidencial de Fuerza de Ecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un saludo a todo el país. Para administrar el Estado como presidente de la República, ¿cuáles son sus conocimientos? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, precisamente tengo una maestría hecha en el extranjero en administración pública, en gobernabilidad, en gobernanza. Creo que hoy el Ecuador necesita aquello, un presidente que sepa de su trabajo y que sepa generar un proceso de confianza, un proceso de gobernabilidad que garantice la paz y que no regrese al Ecuador a los días de incertidumbre, de inseguridad, de estabilidad jurídica y constitucional. Y por ello estoy convencido que soy de los candidatos a la presidencia el más apto para generar este proceso de confianza que le permita al país no solo tener días de gobernabilidad, sino también de gobernanza y que permitan emprender un proceso de reinstitucionalización del Estado donde funcione la independencia de los poderes y se acabe con este modelo autoritario, caudillista del siglo pasado que aún nos gobierna. Usted es un candidato de la nueva generación, de la generación del milenio, pero políticamente arrastra un pasado, el del Partido Roldosista Ecuatoriano. El gobierno de su padre, que cayó del poder en 6 meses, y el apoyo que dio el Partido Roldosista a Rafael Correa con su tía Elsa Bucaram en el 2006 en el extinto Tribunal Supremo Electoral. Y luego, el respaldo que usted le brindó a la Revolución Ciudadana en la Asamblea desde el 2009. Ahora, ha fundado su propio partido después de la extinción del PRE. ¿Cómo se deslinda de ese pasado? Bueno, efectivamente, soy el candidato de los jóvenes. Represento a esta nueva generación que está cansada del odio y la segmentación política, que está cansada del insulto, de los adjetivos y de que nos juzguemos los unos a los otros. Efectivamente, Abdalá Bucaram respaldó un proceso de cambio que ilusionaba a muchos en nuestro país, como lo respaldamos aproximadamente el 74% de los ecuatorianos que votamos por una nueva constitución que deje atrás ese país de golpismos, de persecuciones, de un solo amo del país. Y nos equivocamos. Nos equivocamos, hoy la gran mayoría de ecuatorianos nos sentimos decepcionados y arrepentidos. Pero por eso mismo hay que ir con la fuerza del cambio a construir un nuevo futuro en el Ecuador, lejos de los vicios de siempre, de la mano de los jóvenes, pero siendo solidarios con los adultos y adultos mayores. El combate a la corrupción es una deuda pendiente de la Revolución Ciudadana. Después de una década recién está investigando a la partidocracia en relación al caso Odebrecht y a la red de corrupción en Petroecuador.
la lucha contra la corrupción envuelve a varias funciones del Estado. Usted apoya la consulta popular sobre paraísos fiscales en el extranjero, ya que, según el régimen, sin paraísos fiscales no existiría corrupción. A ver, lo primero no le podemos hacer al gobierno. Este es el gobierno más corrupto de la historia. No ha existido en el Ecuador un gobierno más corrupto que la Alianza País. El presidente Correa dejó de ser Correa para convertirse en paraguas. El paraguas que apaña la corrupción más grande del Ecuador. Que ellos están investigando los casos de corrupción de Petroecuador. Se olvidaron que Capaya, Carlos Pareja Yanuseli, la plata que se robó del Ecuador fue siendo parte de este gobierno. Y ahora quieren enlodar a todo el mundo. Hoy que habla Odebrecht, se está sabiendo quiénes han sido los verdaderos corruptos de este país. Hay que acabar de tirarle lodo a todo el mundo y decir la verdad. Construir un Ecuador sin odios, de paz, pero de justicia, donde los verdaderos corruptos no estén en el poder, sino en la cárcel. Ahora, algunos candidatos han planteado una cooperación de Naciones Unidas contra la corrupción, tal como ocurrió en Guatemala, donde funcionó con éxito, pero eso implica un trabajo conjunto de la Comisión de Naciones Unidas con los funcionarios de las funciones judiciales y de transparencia y control que continuarán en funciones varios años más. En este entorno, ¿usted considera que será posible conseguir buenos resultados como en Guatemala o es imprescindible una reforma constitucional? Es un proceso que hay que iniciarlo. La Comisión de la Verdad con Veeduría Internacional. Y no con la posibilidad de perseguir después cuando la comisión diga algo que no nos gusta, como hizo este gobierno. Debe de iniciarse, debe de comenzarse. Existe un informe, se dan nombres en temas de coimas del caso Odebrecht y sucede que los angelitos social cristianos que hoy hablan de un cambio positivo son los primeros que han recibido esas coimas desde sus más altos líderes. Y esa es la verdad por la que siempre hemos luchado en el país. Se necesita un baño de justicia y efectivamente esta comisión ha funcionado en Guatemala y va a funcionar en el Ecuador en el gobierno de la fuerza del cambio. No mataron a Roldós con el crimen del año 81. Hoy hay una nueva fuerza del cambio liderada por los jóvenes, por Lalo Bucarán y por este proyecto de darle un nuevo futuro con Fuerza Ecuador y las listas 10. Todos los candidatos, menos el del gobierno, por supuesto, plantean reformas al modelo político y económico mediante una reforma constitucional. Hay varias maneras de hacerlo según la Constitución. ¿Cuál escogerá usted? ¿Consulta popular o asamblea constituyente? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? Definitivamente una reforma institucional y una reforma política. ¿Qué quiere decir esto? Un cambio político que enmienda todos los errores y excesos cometidos a través del actual marco legal. Decir que se va a hacer la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, como lo dice el candidato del feriado o la candidata de la oligarquía empleada del municipio, a través de una consulta popular, es mentirle al pueblo. No se puede hacer una reforma a la estructura del Estado sin ir a una asamblea constituyente y eso sería meternos en una crisis de gobernabilidad. Necesitamos un proceso de reinstitucionalización que garantice los plenos poderes a través de una consulta popular, cambiando el método de designación de las autoridades de control, donde realmente sean los jóvenes, los ciudadanos, los que puedan llegar al poder sin palanca y no siendo alfombras de ningún gobierno. De acuerdo a la última encuesta del INEC, la tasa de empleo adecuado disminuyó de 46.5% a 41.2% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. Esto implica una disminución de 244.000 empleos adecuados. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el promedio nacional. Por su parte, la tasa de subempleo se incrementó de 14% a 19.9%, asimismo en el periodo diciembre 2015-diciembre 2016. En términos generales, Dalo, el empleo considerado inadecuado aumentó en 598.000 trabajadores. Considerando que según el INEC, de 10 empleos, 9 los da el sector privado, ¿qué sectores de la economía nacional considera usted necesario estimular para crear nuevas plazas de trabajo? Empleo inadecuado no es otra cosa que desempleo. Dejen de cambiarle los nombres
y ponerle nombres técnicos para confundir al pueblo. Lo cierto es que hay 4 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo estable, que salen diariamente a la bahía a comprar 3 litros de cola para vender cola en vasitos y poder subsistir. Y ese es un empleo estable. Ustedes, los nuevos ricos del poder, los que se están llevando el país en peso con nuestro petróleo y con la plata del terremoto, podrían vivir y darse los lujos que se dan vendiendo un vasito de cola en la bahía diariamente. Dejen de ser insensibles. Hay que identificar efectivamente los segmentos de la economía que podrían crecer con un gobierno eficiente, responsable, estable, que no gaste más de lo que se endeuda y que pueda invertir en agricultura, agroindustria, que son las balanzas positivas, no dependientes del petróleo en nuestro país. Las relaciones internacionales están vinculadas a los intereses comunes de los países en la comunidad internacional, en política, economía y acuerdos de preferencias comerciales. ¿Cuáles serán los objetivos de su política internacional? Rescatar al Ecuador del sesgo ideológico en el que lo tenemos, fortalecer las relaciones con países cercanos como los Estados Unidos, con países como Israel, que benefician y representan mejores condiciones económicas, crediticias, comerciales para nuestro país. Fortalecer la seguridad jurídica en el país para que el empresario tenga seguridad de su inversión y poder atraer buena inversión extranjera para poder invertir, por ejemplo, en el turismo gastronómico, que son segmentos de la economía en los que el Ecuador podría generar miles de millones de dólares, como Perú, como México, y que viven abandonados por un gobierno que mantiene al Ecuador en el siglo pasado y que no ha sabido introducirlo en el siglo XXI, que no ha sabido introducirlo en un nuevo futuro económico para no depender nuestra economía solo del oro negro petrolero y solo de los impuestos de meterle la mano al bolsillo a nuestro pueblo. La deuda externa asciende a 23.640 millones de dólares con dos tramos, el multilateral por 8.247 millones en condiciones blandas que no se reestructuran y el bilateral por 15.393 millones de dólares, 8.143 millones con China y 7.250 millones por emisiones de bonos. ¿Usted tiene un plan para reestructurar la deuda bilateral contraída en condiciones de mercado? Una mentira más del gobierno. La deuda del Ecuador hace rato que pasó los 40 mil millones. El propio presidente Correa, en su última entrevista con el señor Carrión, manifestó que la deuda ascendía como a 38 mil millones de dólares antes de pedir los más de 1.750 millones de dólares en bonos que el Ecuador pidió a principios de año y al cerrar el año. Lo que quiere decir que sobrepasamos el límite de endeudamiento. Se desconoce casi 500 millones de dólares con el Seguro Social. Estamos sobreendeudados. Este gobierno ha triplicado la deuda en función de lo que la adquirió. Ha sido un gobierno, una pésima administración económica, que ha derrochado dinero y que evidentemente ha invertido en obra pública, en todo lo que le ha podido dejar negocios con Odebrecht, en el cemento, pero no invirtió en el ser humano, triplicó la deuda, aumentó la corrupción y la pobreza en el país. El tema ambiental es prioritario en la agenda internacional y la Constitución ecuatoriana ha sido la primera en el mundo en dar derechos a la naturaleza, derechos que han quedado en letra muerta ante el afán del gobierno nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados de disponer de más dinero. La gran minería en fuentes de agua no solo desplaza a pueblos ancestrales en la selva, sino que contamina a seres humanos y cultivos en las provincias de la costa. ¿Cuál va a ser su política de Estado frente a la minería de cielo abierto? ¿Hacerla, prohibirla o determinar en qué sectores sí se puede hacer y en qué sectores no? Y lo manifesté hace pocos días. Este gobierno no es socialista. Este es un gobierno extractivista, oligárquico, que impone por encima del ser humano el dinero, el capital. Dijo que no iba a explotar el Yasuní. Los 100 legisladores se comprometieron en su plan de gobierno a mantener el Yasuní bajo tierra. Violaron su palabra como alfombras y borregos. Votaron en contra de lo que se había prometido y decidieron explotar el Yasuní, poniendo en riesgo la vida de sectores no contactados, solo por buscar dinero
que siga alimentando el ego de un mandatario que ha traicionado a los ecuatorianos. Tenemos que frenar con esta política extractivista, escuchar las tesis de nichos como Yas Unidos, viabilizar ese tipo de consultas, introducirlas en el debate y acabar con esa política extractivista a través de un gobierno eficiente, digital y responsable que imponga la vida del ser humano por encima del dinero. Colombia, Perú y Ecuador forman el llamado triángulo de la cocaína, los dos mayores productores mundiales, y el Ecuador como país de tránsito hacia los mercados internacionales. Una estrategia de los cárteles del narcotráfico internacional es impulsar el consumo interno para distraer a las autoridades, a la policía. Esto se desarrolla a través del microtráfico y se apoya en la despenalización del consumo, que no es una cosa nueva. ¿Cuál es su plan para combatir el microtráfico? Un Ecuador sin H. Tolerancia cero a las drogas. Tolerancia, intolerancia y una guerra formal contra el narcotráfico y el microtráfico que se desencadenó a raíz de la tabla de Alianza País. Hoy proponen eliminarla. ¿Y por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no eliminan ya la tabla? Les hago un llamado. No sean demagogos, no le mientan al pueblo. Ustedes son los responsables de haber perdido miles de vidas de jóvenes a través de esa droga H. Ecuador se escribe sin H y vamos a construir un Ecuador sin H, combatiendo a todo nivel, dándole batalla a las drogas, creando centros de rehabilitación, centros de desintoxicación gratuitos en cada provincia de este país para rescatar a la juventud y acabar con este narcoestado que tiene vínculos profundos con el narcotráfico. Cuando hicimos una aclaración, cuando hicimos referencia a los 23.640 millones de dólares de deuda, nos referíamos a la deuda externa, claro. Si sumamos la deuda interna, llegamos a los valores que señala el economista Rafael Correa y el abogado Abdalá Bucarán, que se acercan o superan, dicen algunos, el 40% del límite. Abdalá Bucarán, gracias por esta primera parte de la entrevista. Luego de la pausa, Steffi continuará con una segunda parte. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar, seguimos con la entrevista a Abdalá Bucarán Play, candidato a presidente de la República por el partido Fuerza Ecuador Fe. Vamos a abarcar temas sobre subsidios, estímulos tributarios para emprendimiento, educación, salud, seguridad, sus propuestas al respecto. Quédense ustedes en nuestra sintonía. La política es demasiado a menudo el arte de traicionar los intereses reales y legítimos y de crear otros imaginarios e injustos. Lo dijo Arturo Graf, escritor y poeta italiano. Continuamos con la entrevista a Abdalá Bucarán, candidato presidencial de Fuerza Ecuador. Esta segunda parte tendrá preguntas, repreguntas y un mensaje a la ciudadanía. Bienvenido nuevamente. Gracias. Vamos a los temas sociales. Del monto total del subsidio en el 2016 para el bono de la vivienda, se asigna 49 millones 300 mil dólares. Para el bono de desarrollo humano a favor de las mujeres jefas de familia con hijos menores de 18 años, 233 millones 700 mil dólares. Y la pensión para el adulto mayor recibe 274 millones 400 mil dólares de asignación. ¿Usted tiene previsto un cambio para mejorarlos o qué hacer con esos subsidios particularmente? Nosotros proponemos efectivamente el mejoramiento del bono de desarrollo. Recordemos que se le ha quitado el bono casi a 1 millón de ecuatorianos de forma injustificada. Nosotros proponemos un bono de 165, por ejemplo, para todos los adultos mayores que estén en condiciones de abandono. Proponemos el mejoramiento y la devolución del bono, como ya luego manifesté, para las familias que este gobierno se lo ha quitado, y mantener la inversión en los sectores sociales, no solo a través del bono de desarrollo, sino mantener el subsidio al gas, que también es un subsidio que se lo quiere trastocar o se lo quiere eliminar por la famosa inversión de las hidroeléctricas y que quieren cambiar la energía de consumo de coacción. Nosotros vamos a garantizar esos beneficios para el pueblo porque son derechos y conquistas del pueblo que los ganaron de forma organizada en las urnas. Bueno, lo que vemos es que en subsidios en general presentan una reducción del 46.5% en relación a la proforma del 2015 y 56% corresponde a combustibles. Lo que ocurre ahí es que gracias a la revalorización del dólar, a la caída del precio de los combustibles, se ha dado una reducción y la más importante
supone también lo que fue la supresión del aporte estatal del 40% al fondo de pensiones. ¿Usted va a restituir el aporte al fondo de pensiones? ¿Va a reducir o a focalizar algunos subsidios? Esa es una obligación moral del gobierno. El gobierno de la Fuerza del Cambio de Alo Bucarán va a restituir y a reconocer ese 40% que ilegítimamente se le está desconociendo al sector social. No podemos, ante una crisis, tomar como primera medida afectar los intereses y los derechos del pueblo. Se han afectado subsidios, se han afectado proyectos que beneficiaban a cientos de miles de familias en el Ecuador. Efectivamente, una reducción del 45% de inversión en subsidios sociales, donde precisamente ha habido el recorte, como por ejemplo, de casi 1 millón de familias en el Ecuador que han dejado de percibir este bono y que no han abandonado las condiciones de pobreza. Sencillamente, no hay dinero, nos gastamos la plata y le damos un correazo en el bolsillo de los más pobres para poder justificar la crisis que vive nuestro país. Hablando sobre impuestos, esa carga tributaria financia educación, salud, seguridad, también el pago de intereses de la deuda y los subsidios a los que nos referíamos. Pero en cambio la excesiva carga tributaria puede ahuyentar la inversión y el gobierno de la Revolución Ciudadana ha aprobado por eso algunos estímulos tributarios ahora para las asociaciones público-privadas. Esto es inversiones que se asocien al Estado. ¿Qué estímulos tributarios propone usted para el emprendimiento exclusivamente privado, no con asociación con el Estado? Y eso es positivo, hay que avanzar hacia un gran acuerdo público-privado donde identifiquemos los segmentos de la economía donde se tienen que invertir. Reformar el código de justicia laboral, que hoy es de injusticia laboral, y flexibilizar las normas para que el sector privado pueda primero tener estabilidad, que cada 6 meses no les cambien las reglas del juego, pueda tener seguridad jurídica. Eso habla de un gobierno responsable y eficiente que puede coexistir y gobernar con el sector privado. Señores empresarios, con ustedes vamos a levantar al Ecuador. Daremos beneficios tributarios del pago de impuesto a la renta de hasta un 150% de deducción adicional en el pago de impuesto a la renta sobre el salario de las personas con discapacidad y hasta un 100% para jóvenes en su primer empleo, personas de 36 a 65 años que son discriminados por su edad, migrantes retornados y obviamente las mujeres. El 29% del presupuesto del Estado está asignado hoy por hoy a gastos de personal, eso es alrededor del 9% del PIB. Y según el informe sobre competitividad global el 2015-2016 del Foro Económico Mundial, la peor calificación para el Ecuador en cuanto a hacer negocios está en esto de la tramitología, que consideran son 13 pasos para que uno pueda comenzar un negocio. Estamos en puesto 134 entre 140 países, que toma 55 días para empezar un negocio, puesto 130 entre 140 países. Y aquí pesa, claro, el aumento de una burocracia que también debe justificarse creando nuevos trámites. En su plan de gobierno, ¿cómo está estructurada una reforma administrativa del Estado en ese sentido? Precisamente con aquello, una reforma ordenada, planificada del Estado para tener un Estado eficiente que no cuatriplique la burocracia. Yo pongo un ejemplo en educación. El propio presidente ha reconocido que no existe la inversión que la Constitución le exige de aproximadamente el 6%, sino que solo invierten en educación alrededor del 3.6%. Sin embargo, el gasto burocrático en materia de educación está cuatriplicado. Ministerio de Educación, CENESID, Ministerio de Talento Humano, Ministerio de Cultura, 4 entidades haciendo exactamente lo mismo. En pleno siglo XXI tenemos que ir hacia un gobierno digital que simplifique los trámites y que fortalezca la posibilidad de emprender. Hay que convertir del Ecuador un país de 16 millones de emprendedores, que todos queramos emprender, ser nuestros propios jefes para generar mayor riqueza y productividad en nuestro país. Y ya que hablaba de esos porcentajes, de acuerdo a los estándares internacionales del buen gobierno, el gasto social es una inversión ineludible del
del Estado, porque estos rubros son justamente los de educación, de salud, de seguridad ciudadana. Respecto a educación inicial, básica y bachillerato, el Ecuador asigna 3.2% del PIB en el presupuesto, a pesar de la Constitución, en efecto ordena el 6%, mientras en Costa Rica es del 7%, en Colombia el 4.7%, en Chile 4.6% del PIB. En educación inicial, básica y bachillerato, ¿cuáles son las metas de su plan de gobierno en inversión y en planes de estudio, las metas? Incumplir la Constitución en materia de asignación de recursos para la educación, que nos habla del futuro de nuestros niños y del presente de nuestros jóvenes. Esa es la discriminación constante que se le hace a la juventud. ¿Por qué no se incumple la Constitución en inversión en gasto burocrático? ¿Por qué se incumple en materia de educación? El gobierno de Dalo Bucaram va a priorizar el futuro de nuestros niños y de nuestra juventud. Como representante de los jóvenes, voy a luchar porque no se permita seguir discriminando a la juventud. Cuando dicen que Dalo Bucaram no es apto para ser presidente porque es joven, le están diciendo al joven que no es apto para trabajar porque no tiene experiencia, como se lo dicen cada vez que va a buscar empleo. Hay que acabar con esos conceptos, cumplir con la Constitución, asignar los recursos en educación, porque los jóvenes sí podemos. No somos el futuro, somos el presente y actores protagónicos del cambio, de la fuerza del cambio. Claro, los recursos son importantes, pero en cuanto a eso, la administración del presidente Correa destaca, por ejemplo, en educación superior, haber eliminado universidades que considera fueron de garage, que vendían títulos sin impartir conocimientos, que se cambió el tema del examen unificado para el ingreso a la universidad, los requisitos para ciertos maestros, mejorar el nivel de los maestros. ¿Qué cambiaría en la actual ley de educación superior usted? En el momento que el gobierno se jacta de aquello, está reconociendo que está incumpliendo el artículo 355 de la Constitución, que habla del no intervencionismo en materia de educación. Lo primero que vamos a hacer en ese tema es cambiar la forma de tecnicismo falso que este gobierno le ha dado al manejo de la educación. Eliminar el examen de ingreso a las universidades, ahora llamado ser bachiller, que atenta contra los derechos de libertad del joven de estudiar lo que sueña. Nosotros vamos a garantizar el libre acceso a las universidades, que nunca más el gobierno le diga a un joven que no es capaz para estudiar lo que sueña, sino que el joven pueda emprender, estudiar lo que sueña y con libertad. Este modelo es un modelo ruso, de Cuba, de Venezuela, que atenta contra la libertad de los jóvenes, que nosotros queremos garantizar precisamente sacando las manos del gobierno y garantizando entidades independientes que manejen la educación. En cambio, en salud lo que ha pasado es que la inversión en salud pública se ha visto desbordada por el aumento también de los pacientes. ¿Cuál es su propuesta de gobierno para solucionar ese problema puntual? Bueno, primero, reformar el caos que pasa en el Seguro Social de la mano del sector privado. La alta demanda en el sector público hace que los hospitales públicos no se abastezcan. Y usted que me está viendo en casa, tú que me ves en casa y pides cita en el IES, sabes que se demoran 3 meses, 6 meses, 1 año por una cita. Y que cuando nos dan la cita, todos estamos enfermos de lo mismo, porque solo nos dan paracetamol para cualquier cosa que tengamos, para cualquier diagnóstico. Hay que transformar e introducir en el siglo XXI la salud pública del Ecuador, no solo gastándonos la plata de forma corrupta en compras de medicamentos para seguir incrementando el bolsillo de pocos ciudadanos en el poder, sino transformando el sector público de la mano de las aseguradoras privadas, teniendo galenos privados que reciban recursos en un acuerdo con el Estado y puedan ayudarnos a enfrentar la alta demanda y abastecer en el sector público a los pacientes. Y en seguridad ciudadana, se instauró la policía comunitaria, el tema del botón de pánico, el servicio del ECU 911. ¿Qué va a hacer usted con eso? Enfrentar las 4 crisis que vive el Ecuador: económica, de valores, de familia y de droga. La proliferación de drogas de este gobierno hace que aumente la inseguridad. ¿De qué vale comprar armas para los policías si seguimos aumentando los niveles de drogadicción y seguimos respetando o no haciendo nada para enfrentar la violencia intrafamiliar? Tenemos que fortalecer las relaciones con la seguridad pública, mejorar el salario de la fuerza pública, mejorar el salario de la seguridad privada en un acuerdo público-privado con los empresarios y de algunos otros segmentos de la sociedad.
hacer políticas públicas de familia que atiendan particularmente a las familias, fomentando valores y enfrentando la droga con fortaleza y no como lo ha hecho lamentablemente este gobierno, que ha sido cómplice hasta cierto punto de la proliferación de drogas en el Ecuador. Las propuestas de Abdalá Bucarampule y candidato, tiene usted un minuto para un mensaje al electorado. Construyamos un Ecuador sin odios. Disculpen si muchas veces me enojo. Me enoja ver que en Pedernales todavía hayan familias viviendo en el lodo, después de 1.200 millones de dólares recaudados para el terremoto. Mi tierra me está llamando y yo digo presente. Jóvenes, vamos con fe hacia el futuro. Familia ecuatoriana, construyamos sobre las cosas que nos unen. Eliminemos el odio y démosle a nuestros hijos un nuevo futuro a través de la fuerza del cambio. Vamos con fe. Todo 10. Fuerza Ecuador. Dalo Bucaram, candidato presidencial de Fuerza Ecuador, gracias por habernos acompañado en contacto directo a usted. 7:34, nos vamos a una pausa. Al regresar está Marco Proaño Maya, jurista. Vamos a hablar sobre el manejo de los fondos del IES y la deuda del Estado a la Seguridad Social. Quédense en nuestra sintonía. El 15 de abril del 2015, la Asamblea Nacional eliminó la obligación del Estado de aportar el 40% para el pago de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en su lugar, se incorporó un artículo en la ley que señala que el Estado garantizará las pensiones cuando haga falta, aunque no dice en qué monto ni quién determinará la necesidad de esos recursos. Resulta ahora que en los balances del IES, del rubro, deudas por cobrar del gobierno, han desaparecido 2.500 millones de dólares. En agosto estaban allí, el gobierno debía cancelarlos. En septiembre aparecen en cero sin que el gobierno haya desembolsado ni un solo centavo. ¿Qué es lo que pasó? Es la primera pregunta para el doctor Marco Proaño Maya, jurista, ex legislador con amplia experiencia en estos temas, quien nos acompaña desde la capital de la República. Buenos días, doctor. Buenos días. Históricamente, el Estado tenía dos obligaciones con el IES. El pago del 40% al fondo de pensiones y la atención de salud de los jubilados a cargo del Estado. Pero el gobierno nacional ha deslindado sus responsabilidades con el IES, poniendo en seria crisis su sostenibilidad financiera y el futuro de las nuevas generaciones. José Saramago dice que los jóvenes de hoy no tienen pasado, solo tienen presente. Por eso a nosotros nos toca demostrar que fuimos capaces de defender con razones, con seriedad, con convicción, los derechos y garantías que logramos en años honorables al servicio de la nación. Ahora, doctor, ante esta situación, ¿cuál es el estado de las deudas de estos dos fondos, el de pensiones y el de salud? ¿Ya no existe así de sencillo? Mire, hay en la ley del Seguro Social que está vigente una disposición, artículo 10, literal A, artículo 96 y artículo 104, que señalan expresamente la atención médica a los jubilados será en las mismas condiciones que los afiliados activos a cargo del Estado. Esta ley está vigente. Y el Estado tiene la obligación de respetar y hacer respetar las leyes. Ahora, efectivamente, en caso doctor, contrario, efectivamente, doctor, el artículo 10 de la Ley de Seguridad Social señala que el jubilado recibirá prestaciones de salud en las mismas condiciones que los afiliados activos con cargo a la contribución financiera obligatoria del Estado. El artículo 103 establece que se atenderán las enfermedades catastróficas financiadas bajo la modalidad de un fondo solidario financiado con el aporte de afiliados, empleadores y la contribución obligatoria del Estado. Si se está violando la ley, cualquier persona podría acudir, cualquier afiliado, ante un juez e interponer una demanda. Hay un precedente. Se firmaron compromisos de convenios de pago entre el gobierno y el IES.
El Estado reconocía la deuda y se comprometió a pagar esos valores en el 2008, 2010 y 2012. En marzo del 2015, el IES le pide al ministro de Finanzas que incorpore en el presupuesto general del Estado esta deuda. Se forma una comisión interinstitucional y un oficio señalan que no hay ninguna deuda ni obligación exigible porque no se ha dictado el reglamento a la ley. Las leyes tienen que cumplirse. Ahora, en estos tiempos en los cuales se hacen arengas y canciones al libertador Simón Bolívar, él decía en su célebre discurso de Angostura: la desgracia de nuestras naciones es que las constituciones son libros y las leyes papeles. Y en ese sentido, ha habido una conspiración contra la seguridad social. ¿Y cómo queda la sostenibilidad de los fondos luego de esta conspiración, como usted lo llama, luego de los compromisos que a la larga no sirvieron absolutamente de nada? Del balance del 2006, de agosto del 2016, al balance de septiembre del 2017 desaparecieron 2.500 millones. ¿Le va a hacer falta esos recursos en algún momento al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para brindar adecuada atención a sus afiliados? Esa deuda está vigente porque la Contraloría General del Estado, al conocer este oficio, señala que siendo una resolución tan importante para la sostenibilidad económica del IES, tenía que ser tomada y firmada por el Consejo Directivo del IES y no por oficiosos delegados, de tal forma que el próximo gobierno tiene que asumir la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones con el IES, porque significa cumplir las obligaciones con hombres y mujeres que entregaron lo mejor de su vida a la vida de la nación. Ahora, doctor, que construyeron familias, que hicieron prósperas a las empresas y que tienen derecho sus últimos años a vivir con dignidad. El gobierno dice que esos 2.500 millones de dólares no se podían reconocer ni pagar porque no había un reglamento. ¿Quién tenía la obligación, el deber de elaborar ese reglamento, doctor? Es facultad privativa del señor presidente de la República la facultad de expedir reglamentos para la aplicación de las leyes. En 10 años, ¿por qué no dictaron el reglamento a la Ley de Seguridad Social? Por eso yo quisiera y pido permiso a la ciudadanía para agradecer el pronunciamiento del señor Guillermo Lasso sobre la seguridad social. Pronunciamiento que me compromete, porque una debilidad de la política ecuatoriana es no reconocer los méritos de otros. Antonio Gramsci, este pensador universal, decía que los políticos se convierten en estadistas cuando asumen la ética de la responsabilidad con su país. Y la seguridad social es una responsabilidad con la nación. Queremos agradecer la presencia esta mañana del doctor Marco Proaño Maya, jurista, ex legislador. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muy honrado. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndole a usted su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar en la próxima semana. Será hasta entonces. Un buen día para todos. Que la pase bien.